Sé que vas a perder mucho tiempo buscándome. Tal vez me encuentres. Tal vez no. Si no me encuentras, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que más quiero es que escribas mi historia, que es la de Guido. La verdadera. No la basura que te hicieron escribir. Van a decir que estaba deprimida, que perdí la razón, que debiste detenerme, que tú tienes la culpa. No les hagas caso. Hazme caso a mí y escribe lo que en verdad pasó. ¿Qué hace usted aquí? ¿Documentos? Perdón. La calle es de todos, ¿por qué? Identifíquese. Esa soy yo. La estoy pasando bien. Por eso me gusta emborracharme. No fue hasta el día siguiente. Pero mientras dura, compensa toda la mierda de la vida. Ella es Gabriela, profesora de Historia del Perú. Vivía convencida de que este miserable y desgraciado país llamado Perú iba a salir adelante gracias a la educación. Eduardo, vamos. Estaba viajando con sus alumnos a Nazca para enseñarles las maravillas de nuestra cultura. En ese momento, ella no imaginaba lo que estaba por suceder. Seguro que sigo la señal. Dentro de un rato iré al vivero. Parece que las mariposas están casi listas. Si todo va bien, mañana nacerán unas 30 que te darán la bienvenida. Te llamaré mañana ya para contarte. Luis, ¿me puedo sentar con usted? No, por favor. Claro. ¿Quieres que leamos algo sobre las líneas de Nazca? He bajado una información interna. Así era Gabriela Torres. Tenía una enorme fe en el futuro. Hacía bien su trabajo dentro y fuera de las aulas, de día y de noche, como una hormiguita honesta y bondadosa. El mal no la había rozado. Mierda, carajo. ¿Dónde estás, Ángela? Estoy preocupado. Llámame. Huevo. Timo, te comunico que tu Angelita en este momento está en el cielo, vacilándose con otros. Ya no interrumpas, carajo. Puta pobre O. Si supieras dónde estás, Angelita. ¿Qué hora es, ah? Temprano. No puedes, Angelita, si recién estamos empezando. Oye. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? ¡No jodas, huevón!
Oye, Angelita, ven pues. Los peruanos no solo no cuidamos nuestro legado histórico, nuestra autoestima es tan baja que no podemos creer que estas magníficas figuras las trazaron nuestros antepasados y preferimos atribuirlas a los extraterrestres. ¿Usted cree que las hicieron los extraterrestres? Yo no creo en los extraterrestres. Pero creo en los ángeles. Son mariposas. Son para su matrimonio, ¿no? Cada invitado va a recibir un sobre con 10 mariposas libres. ¿Te imaginas qué lindo se va a ver cuando todos abran los sobres? Volarán cientos. De todos los colores. Tras usted y su novia salen de la iglesia. Se va a ver bonito. ¿Cuántas mariposas necesitan? Como 1,000. Entre los amigos de la familia de Guido y los míos son un montón de invitados. ¿Y de dónde va a conseguir tantas? Las estamos criando. Anoche nacieron las primeras. Eso espero. Ángela. ¿Qué es acá? Se me antojó desayunar contigo. El pan estaba caliente cuando llegué. ¿No me invitas a pasar? Sí, vamos. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste a dormir? ¿Qué pasó? Me quedé en la casa de mi vieja. Son más de las 8 de la mañana. Hace una hora que te espero. ¿Acaso quedamos en algo? Es que me levanté temprano. Para los adivinos, pues. Sé que no tengo derecho a pedirte cuentas, pero me preocupo. Angelita, tú sabes que yo siempre... Ay, ahorita no, por favor. Me cago de sueño. Quiero dormir un ratito antes de ir a... Aló. ¿Ahorita? Ya, está bien, voy para allá. ¿Qué pasó? Mataron a un huevón. ¿Qué otra cosa podría pasar? Voy a ducharme. Ya dejaremos el desayuno para otro día. Haré el café mientras te duchas. Así debería ser siempre, atento y gentil. Hueles a licor. ¿No me vas a decir dónde estuviste? Ya te dije, donde mi vieja. He dormido pésimo. ¿Logras hablar con Guido? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué pasa? ¡Paren! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare el bus! ¡Pare! ¡Pare! ¡Ábrame la puerta! ¡Ábrame la puerta! ¡Permiso, señor! Sí. Tengo derecho, no, yo soy pasar. El padre. Trabajo en el Poder Judicial. Soy Artemio Flores, el asistente pasar. Del doctor. Señor, por favor, retire. Es mi hijo. Señorita, por favor, tiene que salir. Ya pues, jefe, mire, somos del papi. Lo siento, tenía que retirar. ¿A quién han matado? Guido Pases. ¿Vivía acá? Sí, señorita. ¿Y a qué se ha dedicado? Eso será por instrucción. Ahora sí, por favor, retire a esa señorita. ¿Cómo ha podido pasar esto?
Una persona tan correcta, un caballero. ¿Usted vio algo sospechoso? Sí, señorita, vi a tres hombres que bajaron de un taxi. Serían como las 10 de la noche. Uno de ellos llevaba dos bolsas de pollo delivery, que le dicen, y cerveza. Varias botellas de cerveza, señorita. Me llamó la atención porque era tarde y el doctor no acostumbraba a recibir en su casa. Un hombre muy bueno, señorita. Siempre preocupado por hacer el bien. ¡Ay, señorita! ¡Lo están sacando! ¿Me permite un momento? Un par de fotos y no más. Déjelo en paz, Vas para allá. Señor, pero somos periodistas, tenemos que informar. Yo sé que tienen que informar, pero van a informar la verdad. La van a decir... ¿Tendrá su periódico la decencia suficiente para decir lo que aquí pasó? Mire, señorita, vaya al Poder Judicial y pregunte usted por mi hijo. Si todavía queda alguien valiente en ese antro, le dirán que mi hijo fue uno de los pocos jueces honrados que no se dejó chantajear por la mafia de su vergüenza miserable. Cálmese. Tenga consideración, señorita, por favor. Nada de fotos. El señor no quiere que tome fotos. Siempre la misma vaina. A ver, por favor, respeten el dolor del señor. Siempre los demás tienen la culpa de las desgracias. Señor, por favor, retírese. ¿Y qué culpa tengo yo de que la gente quiera ver la foto de los muertos en los periódicos? ¿Y qué culpa tengo yo de que hayan matado a su hijo? Chamba es chamba. Y a mí me había tocado esta. Como si uno pudiera escoger dónde y en qué trabajar. Y ahí estaba ella. Tendría que estar explicándole a sus alumnos lo avanzada que fue la civilización de los nazcas. En lugar de eso, está yendo a la morgue para recoger el cadáver de su novio. ¿Se habrá dado cuenta de que nunca antes había caminado por esas calles? Vivía en su pequeño y ordenado mundito de colegio pituco y en su casita de cristal, como si la vida fuera un cuento de hadas. Nada de eso. Civilización cero. La ley de la selva. Ese pata era uno de los pocos jueces honestos que quedaban. Puta madre. Asesinar a un juez por un fallo que no le gustó al gobierno. O están desesperados y este gobierno no da para más. O la impunidad con la que están ¿también trabajando. ¿También le van a echar la culpa a este gobierno, a este crimen? Puta, que ustedes son unos paranoicos, ¿eh? Ni siquiera empezó la investigación y ustedes ya tienen resuelto el caso. Así que fácil, compadre. ¿Tenía esposa, amante, Pedro? La información que yo tengo es que era muy cristiano, de esos que van a misa todos los domingos. Eso estaba muy ligado a la parroquia de... Pero, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cuántos sinvergüenzas conozco que se dan golpes de pecho en la iglesia y cuando salen no creen en su abuela? Ahí dicen que era cabro. ¿Cabro? Puta madre. La prensa amarilla en acción, echándole mierda a la gente. Yo solamente repito lo que andan diciendo por ahí, fuentes bien informadas nomás. ¿Y si eso fuera qué? ¿Qué hay con eso? ¿O tu fuente también te ha dicho los casos que está manejando? ¿O es que acaso el hecho de ser gay lo permite de ser una cosa...? Es intachable, pues, huevón, no jodas. ¿Y tú, Angelita? ¿Qué piensas? Creo que es el novio del difunto. Circunstancias aún por investigarse, en horas de la mañana fue encontrado el cadáver del juez de instrucción Guido Pasos. Se desconoce los móviles, pero se ha descartado el robo.
¿Y Angelita, terminaste? Cuando llegaste tenías entusiasmo. Peleabas por las notas. Incluso te las ingeniabas para ser original. Eras la mejor. Mi reportera estrella, la Palachi peruana. Ahora eres una más del montón. Te cuelgueas por las noches. ¿Qué quieres que escribas, mam? ¿Ya tienes el titular? Mira, Angelita, mira esto. Esto es periodismo. Esto es impactante, esto es fuerte. ¿Así, pues? Así tiene que ser, pues, Angelita. Así tiene que ser. ¿Hacemos algo esta tarde? Estoy libre. No puedo. Quiero ir a dormir. Como quieras. Si cambias de opinión, me llamas, ¿ok, gordita? Ahora lee bien esto y arma la nota como tú sabes. Nombres y apellidos con iniciales. Hay que proteger a los menores. Lee. Aída, ¿ya alimentaste a las mariposas? Claro que sí, señorita. ¿Usted me ayudó? ¿Recuerda que temprano estuvimos en el vivero? Una negra mariposa revolotea en el cuarto. La hora cárdena. La tarde los velos se va quitando. Mal haya los servidores que sin su señor tornaron. Los que con él partieron. Así nomás ha sido. Cuando vino, supe que se avecinaba una desgracia. Pobre doncella de la cárdena ola. Pobre doncella. ¿Quién vino, señora Pilar? ¿Cómo que quién vino? La mariposa negra. Se posó en la ventana, acá. Y no te hagas la tonta. Bien que la viste. Y bien que sabes lo que vino a anunciar. Me gustaría vender esta casa y regresar a mi tierra. Barcelona es tan linda. Pero vas a tener que ir sin mí, hijita. Primero me tienes que enterrar y luego partes. Antes de que te des cuenta, te habrás enamorado otra vez. Muertas. Tal vez Guido calculó mal el tiempo. O será el frío. Están muertas. Ángela. ¿Qué pasa? Me debes 3 meses de alquiler. ¿Hasta cuándo crees que voy a seguir esperándote? A fin de mes, de todas maneras. Eso me lo dijiste el mes pasado y el anterior. Hasta antes de esta primera aparición pública, junto al presidente Fujimori, el doctor Vladimiro Montesinos, su asesor y responsable del Servicio de Inteligencia Nacional, había mantenido un discreto perfil bajo, alejado de la prensa y ausente en todos los actos oficiales. Pero esta mañana ingresó a Palacio de Gobierno por la Puerta Grande y participó en una reunión que el presidente sostuvo... ¿Qué hora habrá pasado todo, Aída? ...se prolongó varias horas. Al finalizar, se despidió de Montesinos... Y yo esperaba que las monarcas nacieran anoche. Una amplia sonrisa. Se dio cuenta que estaban muertas cuando vino a verlas. La policía detuvo a 5 integrantes... Guido no vino anoche. ...conocida como los íbaros. Si las malditas hubieran nacido anoche... Como se recuerda, él habría venido. Permaneció en manos de esta banda durante 4... Estoy segura que dejaba todo y venía. Y no hubiera estado en su casa esperando a los asesinos. Y si yo no me hubiera ido ese maldito viaje, él hubiera estado aquí conmigo como todas las tardes. Porque él siempre venía a verme después del trabajo, así estuviera cansado o enfermo. ¿Verdad, Aída? Sí, la visita. ¿Es verdad que vieron una mariposa negra? Guido Pasos era un hombre cabalmente justo. Siempre llevó con orgullo la medalla de la decencia. Buen hijo... Excelente amigo, solidario, verdadero cristiano. Para él, cumplir honestamente con su deber era la más alta prioridad de su vida. ¿Cuántas veces abandonó su oficina a altas horas de la noche?
Nadie pronunció la palabra asesinato. El trabajo era inagotable. Ni siquiera el viejo se atrevió a decirle nada a esos señorones, ni exigirles justicia. En cambio, a mí sí me insultó. Claro, total. Trabajo en un periódico de mierda. ¿Tienes mi celular? Mi celular. Sí, lo dejaste, pero yo lo guardé. Acá lo tengo. Dámelo. ¿Qué haces? No, porque nadie lo contesta. No es el momento. Los chicos hicieron una tarjeta para ti. Acá está. Amor, qué pena que no contestes. Seguro Gaby. Que se va a enseñar. Gaby. Ya tengo un rato bien vivero. Parece que la mariposa está en casa. No te hace bien. Sí, todo bien. Mañana necesitamos un estreinte. Déjame escuchar. Señor, es en la otra cuadra, pero tiene que dar la vuelta porque es contra el tráfico. Yo me bajo aquí nomás. No, espérame. Pago y te acompaño. Estoy bien. No te preocupes. ¿Qué? ¿Ya no recortas tus artículos? Antes los coleccionabas. Está muy bien escrito. Tengo que retractarme de lo que dije. Han quedado muy contentos. ¿Quiénes han quedado muy contentos? ¿Te gustaría hacer un viajecito a Máncora? Me ha salido un canje. Quiero hablar con la persona que mandó escribir esto. ¿Sí? Grito porque quiero hablar con el director de este periódico. Y seguiré gritando hasta que se acobarde la pareja. ¿Dónde está? No me importa esperar, no me importa esperarte. Acá no me tengo todo el día, todo el tiempo del mundo, pero eso no se va a quedar así. No voy a permitir que escriban mentiras. Ustedes no saben con quién se metió. Ya le dije, el director está ocupado, le podemos dar otra cita. No quiero una cita, no quiero. Quiero hablar con ese tipo ahora, ¿me entendió? Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Es usted el director de esa mierda de periódico? Quiero saber quién escribió esto, son puras mentiras. Gritando no nos vamos a entender. A ver, ¿en qué puedo ayudarla? Pero tranquila, cálmese. ¿Con qué derecho se atreven a publicar esta basura? ¿Qué clase de periodista son, ah? ¡Esto es una infamia! ¡Una calumnia total! ¡Son unos mentirosos! ¡Unos miserables! ¿Qué pasa? ¡Está loca! ¡Saquen a esta mujer de aquí! Pruebas. ¡Quiero pruebas! ¡Demuéstreme! ¡Demuéstreme eso que he escrito! ¡No puede! ¡Se queda callada porque son puras mentiras! ¡No! ¡Quiero saber tu CNN! ¡Suélteme! ¡Cobarde! ¡Se amparen su seguridad! ¡Porque sabéis! ¡Saquen a esta mujer de mi periódico! ¡Por la puta madre! ¡No, qué mierda, carajo! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Se van a arrepentir! ¡Por la puta madre! ¡Si la vuelvo a ver acá, la denuncio por agresión! ¡Carajo! ¡Hay cada loca en esta ciudad! ¡Este es de manicomio! Ni siquiera sé de qué mierda estaba hablando. Es la novia del juez Guido Pasos. Pensé que se iría, pero se instaló en una banca frente al diario y no se movió de ahí en todo el día. ¿Qué esperaba? Pensaba que Osman iba a salir por esa puerta, o no pensaba nada, y se quedó porque cualquier lugar era mejor que estar en su casa, sufriendo y extrañando a Guido. Thank you.
¿Hasta qué hora piensas seguir acá? Si estás esperando al director, te aviso que se fue hace horas por la otra puerta. ¿Tú trabajas acá? Sí. Entonces tiene que saber quién ha escrito esto. Todo lo que está escrito aquí es mentira, pura basura. Sí, pues. Este es un periódico chicha, amarillo, basura. Si te jode tanto, ¿para qué lo compras? ¿O no estás segura de tu novio y quieres saber si de verdad le gustan los chivos? Yo sé que cuando el río suena es porque... ¿Qué te pasa? A mí nadie me levanta la mano. Voy a parar un taxi para que te lleve a tu casa. Vamos a la esquina. Necesito saber quién escribió estas mentiras. ¿Por qué escribieron esto? ¿Por qué? Necesito saber. Tengo que saber por qué. Yo lo escribí. Yo escribí que a tu novio lo mataron en una fiesta de maricones. Si eso es todo lo que quieres saber, ya puedes quedarte tranquila. Ahora ándate a tu casa, tómate una pipa para dormir y se acabó la historia. ¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué? Investigué, puse información, hablé con testigos. Así es como procede un periodista, ¿no sabes? Por si acaso yo soy egresada de una universidad, tengo un título. Tú lo inventaste o alguien te dijo lo que tenías que escribir. ¿Qué te mandó? ¿Montesinos? ¿Montesinos? Ese señor no sabe que existo. ¿Tú crees que el hombre más poderoso de este país tiene tiempo para digitar las crónicas policiales? No jodas, pues. No tienes idea de cómo funcionan las cosas. ¿Cómo funcionan? ¿Alguien te dijo que escribieras esto? La gente sabe que publicamos basura para vender más. Es así de simple. Y no todos los días muere un juez. ¿Qué querías? ¿Que no publicáramos nada? ¿Cómo se ve que no conociste a Dios? No hubieras podido escribir esta basura. Cuando se presentó a la academia para ser juez, yo le dije que estaba loco. Que el Poder Judicial es un antro de corruptos. Alguien tiene que hacer algo, decía. Si todos pensamos así, cada vez va a ser peor. Hasta instalé un mariposario en mi casa para aprender a producir mariposas y enseñarles a las madres de la parroquia para que entraran en el negocio de la exportación. Las estaba ayudando a conseguir un terreno. Y ahí se me ocurrió que el día del matrimonio nos íbamos a casar. El próximo año, cuando tuviéramos 1,000 mariposas. Pero no llegamos a tener ninguna. Cuando lo empezaron a amenazar, lo llamaban al celular y le decían que lo iban a matar. Si te matan, yo me mato, le dije. Esa noche apareció una mariposa negra. Esa misma noche. ¿Quieres tomar una cerveza? No sé, un trago. Tú eres periodista. Puedes averiguar lo que pasó. ¿Quién le pidió a tu jefe que escribiera eso? Te voy a dejar mi número de teléfono. Me contó algo de unas mariposas muertas. Que verlas muertas fue como un mensaje de Guido diciéndole lo que tenía que hacer. Bien. Eso pensó. Voy a dar mi celular. Que Guido la estaba llamando. Y pasó toda la noche planeando la forma como se mataría. Por favor, no dejes de llamarme. Quiero que escuches los mensajes. De repente no sé, puedes reconocer las voces, me puedes decir si... Pero cuando leyó el titular del periódico entendió que ese no era el mensaje. No podía morirse sin antes limpiar la imagen de Guido. No, nosotros tampoco. ¿Quién iba a pensar que la basura que escribí había evitado un suicidio? Ya, bueno, cualquier cosa nos avisas. Podría convertirme en la periodista del año si entregaran ese premio. Gaby. ¿Qué es esto? Thank you.
Está guapísima. Parece modelo de pasarela. ¿Qué pasa? ¿No estás contenta de que te lleve a la celebración? Voy a hacer la envidia de todos mis colegas. Te va a encantar, se lo ve desde primera. ¿Mm? Vamos a pasar bien, Pedrito. Por fin llegó el hombre. Chamba es chamba. La chamba no perdona, compadre. Siéntate, Angelita. Veo que ustedes ya se acomodaron. Angelita, mi reportera estrella. ¿Y la señorita es? Mi modelo estrella. ¿No la reconoces? ¿No? Con ella en la portada vendo más que todos ustedes juntos. ¿Y cómo es la cosa? ¿Bufete a libre elección? Pasaron una ronda de pisco sour. No veo a nadie de primer nivel por acá. No quieren aparecer con nosotros en la foto, pues. Imagínense, se filtra una cámara por ahí y los rumores se confirman. No, todo está controlado. La seguridad es cada día más eficiente. Aquí saben perfectamente quién es quién, con quién hablas, hasta con quién tiran. Así cagaron a ese congresista conche su padre. O te callas o le entregamos este video a tu mujer. Y tenían un video del congresista con un travesti. ¡No! ¡El puto está mudo ahora! Deberías cuidarte, vos. Gárgame no se va a meter conmigo, ¿no? ¿Gárgamel? Así le dicen al Doc por el personaje de Los Pitufos. El gran Gárgamel. También conocido como el loco de la manguera. Una vez agarró a manguerazos a su gente porque no le hacían caso. No. ¿Lo sabías? No. Los agarró a manguerazos. Y de ahí quedó como el loco de la manguera. Y el loco de los videos. Dicen que tiene la manía de grabarlo todo. En su oficina hay cientos de videos. Habría querido ser actor, digo yo, ¿no? Pero es un loco brillante, sin duda. Para mí el Doc es un enviado del señor. Gárgame tiene sus cosas, pero hay que apoyarlo. Si se va, todo se va a la mierda. ¿Eh? Empezando por nosotros. Me están quitando avisos y nadie me contesta el teléfono. Si voy, sigo así, voy a tener que cerrar. Y encima tengo la SUNAT. ¿Sabes algo de eso? ¿Ah? Yo creo que alguien me ha indispuesto con el nombre. Eso de que graba todo es verdad. Pero de buena cuenta sé que misteriosamente han ido desapareciendo algunos videos de su oficina para ofrecerlos al mejor postor. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Alguien me ha dicho que tú estás interesado en comprarlos para difundirlos o para chantajearlo. ¿Yo? ¿Eso le han dicho? Pero si yo soy el más leal del mundo con el Doc. Yo me compro sus pleitos. ¿La estás pasando bien, Angelita? ¿Va a venir Gárgamel? Gárgamel. Encantó eso de Gárgamel. No, no lo creo. Él vive prácticamente en su oficina. Casi nunca sale de ahí. Ahí tiene su habitación y un baño con jacuzzi, donde lo espera su hembrita. ¿Qué te parece? ¿Eh? Está en medio de una reunión, incluso con el presidente. Y dice, ya vengo, y se desaparece 20, 30 minutos. Es un conche su madre, el puta, el dueño del Perú. ¿Que de verdad no tenía nada que ver con lo del juez? ¿De qué juez me estás hablando? Ya vamos, unos meses esto se enfría. Mira, Gaby, ¿cuántas mariposas? Aida, te llamo tu hija. No te demores, que necesito que el teléfono esté libre. Aida, por favor, ¿puedes cortar? Estoy esperando una llamada. Gaby, son las 3 de la tarde. ¿Qué haces durmiendo a esta hora? Mírate cómo estás. No puedes seguir así.
Dice Aida que hace días que no sales, que te la pasas encerrada acá. Exagera, ya sabes cómo es. Estoy bien, no te preocupes. Bueno, tengo un programa para pasar la tarde. Pero primero lo primero, una buena ducha y así te sacas la modorra de encima. No, no puedo. No puedo moverme de aquí, estoy esperando una llamada. ¿Qué llamada? Una llamada. ¿Tienes albahaca? ¿Albahaca? No. ¿Por qué eres tan complicado para cocinar, eh? Hubiéramos pedido una pizza. ¿Cuándo vas a aprender a diferenciar entre la comida chatarra y... ¿Esperas a alguien? Debe ser la vieja esa otra vez. Está jodiendo con lo del alquiler del depa. Angelita, ¿cómo es eso? ¿Cuánto debes? ¿Por qué no me dijiste? Tú sabes que no, yo... No quería molestarte. No seas onza. Yo feliz de ayudarte. Toma. Después te completo lo que falte. ¿O prefieres que yo hable con ella? No. Voy yo. ¿Qué haces acá? ¿Puedo pasar? No, no puedes. Tengo visita. Te llamo más tarde. Me cansé de esperar tu llamada. Así tengo que pasar toda la noche esperando que se vaya tu visita. No me voy a ir de aquí sin hablar contigo. Esperaré afuera. ¿Todo bien? ¿Se quedó tranquila la vieja? Sí. ¿Pasa algo, Angelita? ¿Qué es eso tan urgente que tienes que decirme? Quiero que escuches las amenazas que tengo grabadas. Para que te convenzas de que mataron a Guido porque no fue honesto que nunca aceptó una coima. Inventaron lo de la orgía para ocultar la verdad. Te creo. No necesito escuchar tus grabaciones. ¿Puedes reconocer las voces? ¿Yo? Oye, ¿qué crees que porque trabajo en ese periódico soy amiga de delincuentes y asesinos? Métete en la cabeza que estas cosas sé tanto como tú. Yo no conozco a nadie. Y la política me llega al huevo. El director de tu periódico tiene que saber. ¿No me dijiste que escribías lo que te mandaba? Pregúntale quién. ¿Sí? A ver, ¿y cómo quieres que le pregunte? ¿Te parece bien? Señor director, ¿Montesino mandó matar a Guido Pasos? ¿Tan difícil es hacerle esa pregunta? Tienes confianza con él, ¿no? Si fuera solo tu jefe, no vendría a tu departamento. ¿Tú qué sabes? Disculpa. ¿Puedo pasar? Vamos a otro lado. Si quiere que tu novio conche su madre te lleve a gastar, dile que haga lo que tiene que hacer, pues. Porque si no nos va de caso, le vamos a meter un fierro en el culo y lo vamos a sacar por la boca y con culazo que tiene. ¿Escuchaste? Ese fue hace un mes, hay otro. Oye, mamita, ¿tu mariachi te va a dejar de casarte si sigue jodiendo el juicio? Ese maricón conche su madre no sabe con quién se está metiendo. No me gusta tomar solo. ¿Quieres seguir conversando? Sé tú con qué hago, ¿ok? ¿Por qué no haces como las viudas, eh? Pon a Guido en un altar, llévale flores y sigue con tu vida. ¿No tienes amigas que te aconsejen y te acompañen? Eres joven, bonita. Tienes un trabajo decente. En poco tiempo aparecerán pretendientes y podrás rehacer tu vida, como se dice. Yo ya sé lo que tengo que hacer con mi vida. Qué suerte. ¿Tú no sabes? ¿Cómo van las mariposas? Ay, bien. Estoy segura que si le preguntas a tu jefe... ¿Salud? Por las mariposas. Necesito saber quién mató a Guido. Aclárame una cosa que estoy confundida. A ver, pongamos, es un decir, que descubra a los asesinos.
¿Qué haces? ¿Los denuncias al Poder Judicial? Además, a veces es mejor no saber. Te puedes enterar de cosas muy feas. Y tú eres una señorita decente. Una señorita que va a misa todos los domingos. Que me imagino te confiesas y comulgas y trabajas en la parroquia. Empieza cumpliendo el primer mandamiento. Si te pegan en una mejilla o en la otra. Pues, también te sabes reír. A ver de qué te ríes. No conozco ese mandamiento. Más o menos me lo sé y ese no existe. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo en vano, su santo nombre. Cabeza de pollo, puta madre. Ángela. Tú vas a ser mi ángel. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Gabriela, despierta, ya llegamos. Ya llegamos, despiértate. ¿Tienes las llaves? En mi bolsillo. Ángela, no te olvides de mí. No me dejes esperando día y noche, por favor. Eres la única persona en el mundo que me puede ayudar. No puedo quitarme esa cara de la cabeza. La verdad, no sé qué hacer. La cojuda cree que porque soy periodista puedo llegar a los asesinos. Ni que fuera detective. Si eso es lo que te detiene, yo tengo un informante. Y tú me vas a cagar, ¿no? Huevo. ¿Osmán no tendrá nada que ver con esto? Porque dicen que tú y él... ¿Jodas? ¿Tu informante sabe algo del asesinato? Operaciones médicas. ¿Has escuchado hablar de esos videos? No. Al Doc le gusta ver cómo trabaja su gente. ¿Me entiendes? ¿Operaciones médicas? Sí, manda a grabar todo. Le gusta tener a su gente bien chequeada. Porque es un enfermo. ¿Qué sé yo? ¿Qué te diré? ¿Tu amiga tiene plata? No sé. Si tiene, se pueden conseguir los videos. No entiendo. ¿Con esos videos? ¿Por qué nadie hace nada? Con uno que se haga público, se armaría un escándalo. Ay, Angelita, ¿acaso no te has dado cuenta que hay gente como Osmán que publica solo lo que le mandan por el billete? O sea, es imbécil, pues. Pero no todos son como Osmán. Hay gente que está en contra del gobierno. Periodistas, congresistas, no sé. Pero no tienen la plata para comprar los videos. O tienen miedo, como mi jefe. Hay de todo. Para la suerte y la buena fortuna. Llámale y pregúntale. ¿En qué mala hora se me ocurrió contarle a Ramón que no podía dormir desde que Gabriela me pidió que le ayudara? Mejor me hubiera ido donde un psiquiatra para pedirle pepas y poder dormir. Sí, un momentito. Te llaman. Es Ángela. ¿Será que la locura es contagiosa? ¿Aló? Y como ella, empecé a alucinar con eso de limpiar la imagen de Guido. Limpiar su imagen. Puta madre. Limpiar su imagen le iba a costar, para empezar, todos los ahorros de su vida. $10,000 pidió el informante a cambio de mostrarnos un video de operaciones médicas. Así dijo. Operaciones médicas. Todavía estás a tiempo de arrepentirte. Llamo a Ramón y le digo que no hay trato. $10,000 es un huevo de plata. Puedes irte a Europa a estudiar lo que quieras. Por último, puedes vivir un tiempo sin trabajar. Vengo de parte de Ramón. Entre.
dijo Ramón que tienes algo que nos interesa. Les aviso que lo que van a ver no es recomendable para señoritas, ¿eh? Tomen asiento y pónganse cómodas. Voy a apagar la luz para que parezca que estamos en el cine. Retrocede la cinta. Ahí, para. ¿Conoces a ese hombre? ¿Me puedes ayudar a encontrarlo? Sí, pero nombre y dirección tienen otro precio. ¿Te interesa? ¿Ese es el sitio? Te has vestido como para seducir a alguien, ¿no? ¿Eso quieres? ¿Y te vas a dejar? ¿Tú crees que es fácil dejarse manosear por un extraño? ¿No tienes idea de lo que es eso? Pero admitamos que lo haces. ¿Qué ganas con eso? Ya sabes que fue uno de los asesinos de Guido. ¿Qué más quieres saber? Puta madre. Me rompo la cabeza y no sé cuál es el objeto de buscarlo. No entiendo. Te juro que no entiendo. Menos entiendo qué hago yo acompañándote. Quiero mirarlo a los ojos. Ese hombre fue la última imagen de Guido. Quiero ver lo que él vio. Esta vez la cara de Guido que se quedó impregnada en su cara. ¿Quién lo sabe? ¿Pero después qué? Yo sé lo que tengo que hacer. Cerveza. Ella sabe lo que quiere, no hace problemas con él.
bailar? No. Pues ¿por qué te achorras, flaquita? Deja que tu amiga hable, ¿no? No jodan, ¿ya? Voy al baño. Soy un caballero. ¿Vives ahí o es un hotel? Tengo un cuartito alquilado. Humilde, pero decente. Y Aquilín, bonito nombre. Pero ¿cuál es tu nombre firme? Apuesto que Aquilín es solo la chapa que usas para chambear nomás. ¿De dónde saliste, Yaquisita? Yo paso a toda la gente que viene por acá y a ti nunca te he visto. Nunca vengo. No es mi barrio. Pero una amiga me pasó la voz y bueno, pues, vine. Ya decía yo, la verdad eres bien bonita. Tú debes chambear por Miraflores, ¿o me equivoco? ¿Cómo sabes? ¿Eres policía, acaso? Llegamos. De lo que creía. No era solo que querías mirarlo a los ojos. Puta madre, creo que lo has matado. Solo a mí se me podía ocurrir acompañarte, carajo. Fue Montesinos. Trabaja para él. Y esa noche ordenó el crimen. ¿A él? ¿A él le dio la orden? No directamente, a su jefe o algo así, pero fue Montesinos, estoy segura. Nada nuevo, ¿no? Tú estás mal. ¿Sabes qué? Voy a parar un taxi y te vas para tu casa. Yo llegué hasta acá. Pero si no puedo ir a mi casa. Mire cómo estoy.
No estoy loca, no me mires así. Ahora ya estoy segura de lo que tengo que hacer. Voy a matar a Montesinos. Ese hijo de puta es el que dio la orden. Matarlo. Nada más y nada menos que matarlo. ¿Y cómo lo vas a matar, ah? Puta. Montesinos es el hombre más poderoso de este país. Está rodeado por una guardia de seguridad especializada. ¿Y tú? ¿Ya tienes un plan? A ver, cuéntame tu plan. Solo necesito llegar a él. No tienes idea de lo que estás diciendo. A menos que seas una suicida. Lo que pasa después no importa. Además, estaría haciendo un gran servicio a este país, ¿no crees? Un corrupto menos. Es raro, pero me siento mejor que nunca. Hasta tengo sueño. Y no he tomado la pastilla. Será porque ya sé lo que tengo que hacer. Vente a un sitio. Puedo quedarme, ¿no? Sé que no crees en esas cosas. Pero había ido a los ojos del asesino. Fue una señal. Cada vez entiendo mejor las señales que él me manda. Él hizo que te conociera. Estoy segura. A ver, Danuquita, con gracia, como tú sabes. Después le cambia los fondos para que haya más contacto. Perfecto. Y siempre en plano entero. ¿Sí? Perfecto. Así, muy bien. Bueno, yo me voy. Chao. Te dejo. Para hoy. ¿Pepo? Vale. Un momento, por favor. Angelita, pasa. Osman, se me ha ocurrido una idea. Quiero entrevistar a Montesinos. ¿A Montesinos? ¿Y de cuándo acá te interesan los temas políticos? ¿No me dijiste que ya no me esfuerzo? ¿Que no soy la de antes? Bueno, pues consígueme una entrevista con Montesinos. Mira, lo sacamos a dos páginas con unas buenas fotos. Puta, levantamos su imagen, pues. Y va a estar recontra agradecido contigo. Es buena idea, pero no es posible. Pero por lo menos pregúntale. Tú hablas con él, ¿no? Cuando quiere una entrevista, él llama. Elige al periodista, escribe las preguntas. Y a ti ni siquiera te conoce. ¿Pero me puede conocer? Invítalo a comer y me llevas. ¿Qué te parece? El Doc vive encerrado en las oficinas del cine. Claro que de cuando en cuando organiza sus juergas en el Hotel América. Y en Caleta. La pasan bien en su suite. ¿Ya ves? ¿Y con quién se juerguea? La mayoría son militares. Los de su promoción. Los invita ahí para premiarlos por su lealtad. Sirven buena comida, chupan buen whisky. Todo gratis. Hembritas incluidas. ¿Y de dónde las consigue? Son putas. ¿Te acuerdas de Doti Pacheco? ¿La de la academia? Esa a la que le hicimos un public reportaje gratis. Ajá. Columbus, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Doti. Bueno,
Debo ser un egoísta, pero crucé los dedos para que no te vayas con él. O me viste y por eso no te fuiste con él. No, no te vi. Tú no estás enamorada de él, ¿no? ¿Y para qué me estabas esperando, ¿eh? Quería saber qué averiguase. Tú me prometiste no, que... No, yo no te prometí nada. Además, he estado trabajando todo el día. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Anoche nacieron como 100 mariposas. ¿Quieres verlas? Pensé que ya no te interesaba criarlas. Me había jurado no seguir ayudándola, pero no sé qué me pasó y se lo dije. No debí. Más me habría valido callarme y no hubiera pasado nada. Pero le hablé de Doty Pacheco, de su academia y de las juergas en el Hotel América. ¿Tú sabes el nombre de las especies? Esta, por ejemplo. ¿Cómo se llama? ¿Y qué más te contó sobre ella? Osman dice que es lesbiana. Tavi, ¿qué pasó? Te he llamado todo el día. ¿Por qué no fuiste a trabajar? No puedo creer que te hayas olvidado que hoy día terminaba tu licencia. Ah, disculpa, no sabía que estaban. Ella es Ángela, una amiga. Deli y yo trabajamos juntas en el colegio. Mucho gusto. ¿Y ustedes de dónde se conocen? Ángela es periodista. Ah, periodista. ¿Y en qué periódico trabajas? En el Papi. ¿Lo manjas? No entiendo cómo puedes ser amiga de alguien que trabaja en el periódico que publicó esa basura. Explícame qué está pasando. Voy a renunciar al colegio. ¿Qué? Pero Gabriela, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Quiero trabajar en otra cosa. ¿Vamos a tomar un trago? Te invito. ¿Ahora? ¿Un trago? ¿Dónde? Al bar de la Teleamérica. Pero no podemos ir con esta ropa. Te presto lo que quieras. Martini, sin aceituna, por favor. Lo mismo. ¿Te sientes bien? Sí. No, Gaby, tú no estás bien. Te la pasas durmiendo todo el día y cuando no estás durmiendo estás con esa amiga rara. Y eso de renunciar al colegio. Voy a meterme a trabajar acá. ¿Acá? Sí. Acá viene el doctor, a este hotel. ¿El doctor? ¿Qué doctor? ¿Para qué quieres encontrarte con ese miserable? Lo voy a matar. ¿Qué te pasa, Gaby? No me asustes, por favor. Tienes que parar esto. ¿Parar qué? Esta locura en la que te has metido. ¿Dices que vas a renunciar al colegio? ¿Que vas a matar a Montesinos? ¿Pero qué te pasa, por Dios santo? No sé para qué te he contado nada. ¿Por qué no te vas a Trujillo? ¿Dónde tu prima? Te va a hacer bien salir, cambiar de ambiente. Le digo a la monja que te dé licencia hasta fin de año. Después ya veremos. No me voy a ir de Lima. Me siento bien. Mejor que nunca. The shortest job she had was a cook in a canteen. She left it after just 2 hours. Now, who can tell me how many jobs has Jane had? She has had 54 jobs. Buenos días, Amelita. Disculpa la interrupción. Pero ayer no tuve tiempo de darles la bienvenida. Mi nombre es Doty Pacheco. Soy la directora de este centro de estudios. Quiero que sepan que han hecho una muy buena elección. Columbus es la academia de secretariado más prestigiosa.
por la calidad de nuestra enseñanza. Aquí quien desaprueba un curso se va. Quien comete una indisciplina igual. ¿Y tú por qué no llevas uniforme? Acabo de inscribirme, señora. Ponte de pie para responderme. Y habla más fuerte que soy un poco sorda. Identifícate. Moira Ríos. Haremos una excepción por esta vez. Pero te advierto que el uso del uniforme es obligatorio. Adelante. Acabo de pedir tu expediente y no existe. ¿Tienes algún problema con tus papeles? No sabía que se necesitaban, pero iré a tramitarlos mañana mismo. Dime, Moira, ¿cómo llegaste a esta academia? Siempre que pasaba por acá veía el letrero y por fin me decidí a preguntar. Siempre he querido estudiar secretariado. Sácame de una curiosidad. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿26? ¿Quién lo diría? Eres como... ¿Cómo se llamaba ese que hizo pacto con el diablo? Fausto. No, Fausto no me suena. Uno que no envejecía. Cada vez está peor mi cabeza. Es famoso, es un personaje literario, me parece. Vendió su alma al diablo con tal de no envejecer. Y el diablo cumplió. Yo haría lo mismo si pudiera. La vejez es una desgracia. Bah, no importa. La cosa es que, aunque no lo parezcas, no eres tan jovencita como las otras. Es curioso querer empezar a estudiar secretariado a tu edad. Cuéntame qué hacías antes. No, mejor déjame adivinar. Te casaste antes de los 20, tuviste 2, 3 hijos y tu marido se largó. No, soy soltera y no tengo hijos. Estudié pedagogía, pero no me gusta ser profesora. Quiero cambiar de vida, trabajar en algo más interesante, menos rutinario. ¿Y te parece que ser secretaria es menos aburrido? Depende de dónde, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que trabajar en un hotel debe ser muy entretenido. Depende de lo que hagas en un hotel. ¿Me esperas afuera? Por favor. Hola, corazón. Perdóname, me olvidé de ti. ¿Por qué no tocaste? Te he tenido esperando horas. Moira, 26 años, no tienes documentos. ¿Tienes algo que hacer? Te invito a comer. Reservé una mesa para 2 y mi invitado me falló. Tómalo como una manera de disculparme por haberte hecho esperar. ¿Qué dices? ¿Ah? Eres una mujer adulta, supongo que no tienes que pedir permiso, ¿no? A menos que tu novio te esté esperando. No hay novio. Y a ver si en el camino me acuerdo del bendito nombre ese del que vendió su alma al diablo. Vamos. Qué lindo sitio. ¿Te gusta? Es el lugar de moda. Acá vienen todos. ¿Quiénes son todos? Ministros, generales, políticos, gente del gobierno. ¿Tuti? ¿Y de la prensa amiga también? ¿Lo conoces? Unos cojudos que se están haciendo millonarios con toda la plata que reciben del cine. Ah, sí, Montesinos. ¿Y por qué les paga? Se nota que no sabes nada de política. Mejor, la política es muy sucia. Me imagino que por eso usted no ha entrado a la política. Lo digo porque tiene mucha personalidad, podría ser congresista. ¿Sabes qué odio? Que una chica como tú me trate de usted y me diga señora. ¿Puedo tratarte de tú? Desde el principio me nació tratarte de tú, pero no me atreví. ¿En serio? Qué linda eres. Claro, dime, Doti. Para empezar, sugiero que tomemos algo. ¿Qué trago te gusta? Dry Martini, sin aceitunas. ¿Dry Martini? Qué sofisticada eres, mamita. Suena bien, pero yo prefiero un pisco sour. Y nos traes los piqueos de siempre mientras decidimos qué pedir. Ya regreso.
que quieres trabajar en un hotel. Me encantaría. Me caes bien, Moira. Veremos qué se puede hacer. Bueno, salud. Por nuestra amistad a primera vista. No por reciente, menos duradera y auténtica, ¿no? Hablas bonito, Doti. Salud. Y me alegra que me hayas hecho esperar. Si no fuera por eso, no estaríamos aquí. Me siento muy feliz. ¿En serio? Me pasa lo mismo a mí. Es muy extraño. Tú lo dijiste. Amistad a primera vista. ¿Nunca te había pasado? Eres medio tímida, ¿no? Pero también un poco pendeja. ¿A cuántos hombres te has tirado en tu vida? Esa es una preguntaza. No muchos. Y a ninguna mujer, supongo. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué pendeja eres? ¿Qué pasó con tu novio? Seguro que te dejó por otra. En general, los hombres son unos imbéciles. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Yo creo que ese pata te cagó, ¿no? Por eso quieres cambiar de trabajo, empezar una nueva vida, ¿no? Saludo a ti. Por nuestra amistad. A primera vista. Sí, pues. Me plantó la muy huevona. Soy una boca sucia, ¿no? No le digas ahora a tus compañeras que la señora Doty es una lisurienta. ¿Y quién es la huevona esa que te plantó? ¿Una amiga tuya? No me hagas hablar más de la cuenta. Apenas nos conocemos y salvo mi madre, no confío en nadie. Por algo me llaman buitre. ¿Sabes que me llaman buitre a mí? No. No sabía y me parece muy injusto. En el poco tiempo que te conozco, me parece que eres una persona muy buena. Claro, entiendo que no confíes en mí. Solo espero que, poco a poco, con el tiempo... Qué dulce eres, Moirita. ¿Sabes qué me gustaría? Llevarte a tu casa. No te preocupes, vivo cerca de acá. Duermas bien, Doti. Nos vemos mañana. Hace tiempo que no he pasado un momento tan agradable. ¿Cómo te llamas ahora? Moira. ¿Qué nombre tan raro te buscas? Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Como no me imaginé que me iban a pedir documentos. Está bien. Mejor que nadie sepa que fuiste la novia de Guido. Bueno, ¿qué es lo que van a querer finalmente? Partida de nacimiento, DNI. Constancia de estudios primarios y secundarios también. Y un título del pedagógico. Eso fue lo que le dije que había estudiado. El pago es por adelantado, ¿eh? No seas vivo, pues. Mitad ahora y mitad cuando me entregues todo. Señorita, nosotros no estafamos a la gente. Somos gente de serie. Y trabajamos bien chévere, ya va a ver. Bueno, en 2 semanas estaría todo. ¿Dos semanas? Imposible, mucho tiempo. Puede comenzar a desconfiar. ¿Para cuándo lo necesita? Para ayer. Mire, el trabajo no es fácil. De poder puedo, pero... me salió otro precio, pues. Digamos que... Lo que sea. Pero hágalos. En 20 minutos están listas. Moira Río Salvatierra. A ver. Año, día y mes de nacimiento. ¿Alguna preferencia? 28 de julio. ¿Te parece? Día de la Independencia Nacional. ¿Lugar? Lima. ¿En qué colegio estudiaste? No sé, Ángela, no sé. Ni siquiera sé cómo se me ocurrió ese nombre.
Déjame a mí. Soy periodista. Puedo inventar toda tu vida en un toque. Moira, ¿qué haces acá? Te esperé todo el día. Pensé que te habías arrepentido. Se me fue el día gestionando los papeles, pero igual vine. ¿Cómo sé que trabajas esta tarde? Preferí esperarte aquí para evitar las malas lenguas. De repente tienes algo que hacer y yo aquí importunándote. ¿Pero qué dices? No tengo nada planeado. ¿Qué te provoca hacer? Esta casa representa el trabajo de muchos años, ¿sabías eso? Me encanta. Va con tu personalidad, es muy acogedora, ¿sabes? Nada más uno entra y se siente... no sé. Pero ponte cómoda. Puedo ofrecerte whisky, vino... ya sé, champán para celebrar nuestro encuentro. ¿Qué dices? Por nosotras. Qué lindo brindis. Me sorprendes. No sabía si eran ideas mías solamente. ¡Ay, Dios! Anoche, cuando nos despedimos, solo quería que amaneciera para volver a verte. No sabía dónde encontrarte, ¿entiendes? No me dejaste un teléfono, nada. Pero cuando te vi allá afuera... ay, mamita, no sé qué me está pasando contigo. A ti también, ¿no? Eres tan dulce. Tan linda, tan... a ir sin despedirte. No te vayas así, corazoncito. No quería despertarte. Lo que pasa es que no he avisado de mi casa y se van a preocupar. Me tengo que ir. Pero a estas horas no te puedes ir por ahí solita. Te prometo que mañana tempranito te llevo. Quédate acá conmigo, a mi lado. Quédate, ve. Me voy en un taxi. Tú sigue durmiendo tranquila. Qué rica es. Demasiado linda para mí. No digas eso. Tú eres muy guapa. ¿No te parezco demasiado mayor para ti? No seas tonta. Me están entrando ganitas otra vez. Es que eres tan... ¿Por qué te tienes que ir? Cuéntame. Dime la verdad. Tengo a mi abuelita enferma. Alzheimer. Mi mamá murió cuando era chica y no tengo hermanos. Oh, palomita.
Uy, pobre, con razón eres tan frágil, tan tierna. Yo te voy a cuidar. ¿Eh? Voy a ser tu mamá, tu papá. Y te ayudaré a cuidar a tu abuela enferma. Vamos a ser muy felices, estoy segura. Porque yo te gusto, ¿verdad? ¿Te gusto hacer cositas conmigo? Claro que sí. Toti, me tienes que ayudar a conseguir trabajo. Lo necesito. Si eres buena conmigo, si te portas bien, no te faltará nada. Trabajar en un hotel sería perfecto. En los turnos de la noche, para no faltar a clases. Tengo algunos contactos por ahí. Ya veremos. ¿Qué le has hecho a mi vida? Me has dado vuelta y media todo. Ay. Dorian Gray. ¿Ese es el nombre? ¡Puta madre! ¡Por fin me acordé! Todo parece auténtico, ¿no? Sí, todo está en orden. Ah, te preparé el currículum de Moira Ríos. Estúdialo bien, ¿ya? No vaya a ser que Doti te pregunte y caigas en contradicciones. ¿Aló? Doti, amor. No pude ir. Mi abuelita se puso mal y me dio no sé qué dejarla. ¿En serio? Eres lo máximo. No, tengo con quién dejarla, no hay problema. Entonces, a las 8 en el hotel. ¿Cómo debo ir vestida? Ok, está bien. Yo también. Yo también te extraño, claro que sí. Chao. Hablo con el gerente del hotel y quiere conocerme. Dice que es su amigo. ¿Amor? ¿Le has dicho amor a esa mujer? ¿Qué pasa? Pasa que... no sé qué mierda pasa. Me tengo que ir. ¿A dónde vas? ¿Te parece mal? Tú nunca te caías nada, Ángela. Dime qué pasa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te felicite? ¿Quieres que celebre tu éxito con la buitre? Bueno, pues, salud. Salud, pues. No quiero tomar, Ángela. Me voy a encontrar con Doti. Doti, claro. Ella es ahora la pieza clave, ¿no? ¿Cómo te le metiste al bolsillo tan rápido? ¿Te demoraste mucho? ¿O le gustaste el toque? Cuenta, pues. ¿Lo hicieron? ¿Te parece mal? ¿Me hablas así porque te parece mal? ¿Sabes qué me parece? Que eres una pendeja. Si lo quieres ver así, ¿qué puedo hacer? Parece que a veces te olvidas porque estoy haciendo todo esto. Puede ser. Disculpa. Ya falta poco, Ángela. Cada vez menos. Tienes razón. Esto hay que celebrarlo. Thank you.
¿Qué pasó? Te dije a las 8, hace media hora que te espero. Marcelo, como buen europeo, es puntualísimo. ¿Qué pasa? Loca eres, ¿no? Perdón, no me pude contener. ¿Estás borracha? ¿Has estado tomando? Solamente un poquito. Para calmar los nervios, no te molestes conmigo, Otisita. Doti, querida. ¿Cómo te va? Tú debes ser Moira. Qué guapa eres, oye. Doti me lo dijo, pero realmente se quedó corta. No me lo esperaba. Nada de confianza con mi chica. Estás advertido. Esa Doti. Pasen, pasen. En mi oficina hablaremos con calma. Cuéntame un poco de ti, Moira. ¿Ya terminaste la carrera? ¿Tienes tus certificados? No seas pendejo. Bueno, pues, Moirita, con la baraza que tienes, estás contratada. Pero a ella me la ubicas en recepción. Yo la veo como anfitriona. Tiene todas las condiciones para... Esto no está en discusión, señor gerente. Y cuando digo no, es no. Ya me conoces. Es mi humilde opinión, Doti. Pero acá se hace lo que tú digas. No te preocupes. A Moirita te la vamos a cuidar como el pétalo de una rosa. ¿Por qué no quieres que sea anfitriona? Después te explico, querida. Entonces, ¿cuándo empieza? Cuando quieras, Doti. Tú mandas. Así vengan en caballo o calatos. También tienes que saber quiénes no pueden entrar. Los periodistas no pueden ni asomarse al hall. Esos son la peste para nosotros. A no ser que vengan con invitación, claro. Aló, Ramón. ¿Dónde andas? No, no, no pasa nada. Lo que pasa es que no quiero estar en mi jato. Ya, voy para allá. Chao. A los generales que vienen con sus flancitos y queridas, no los registras. Ellos no pagan. ¿Solo vienen militares? Amigos de ellos y del grupo Montesinos. Algunos congresistas también. Con los turistas es otra cosa. Les piden documentos, les entregan la boleta y... Este es el formato. Tú tienes más pinta de anfitriona que de recepcionista. ¿Cómo si viniste? Me trajo una amiga, que es amiga del gerente. ¿Quién? Toti Pacheco. Ah, la buitre. Buena vara te conseguiste. El trabajo en el hotel se convirtió en una rutina. Toti la recogía todas las noches. Y en recepción no pasaba lo que ella necesitaba que pasara. Pensé que se acostumbraría a esa vida. Que poco a poco se iba a ir olvidando de por qué estaba ahí. Pero no. Ella sabía esperar. Nada ni nadie iba a apartarla de Guido. ¿Será que Guido no quiere que sigas con esto? ¿No dices que te manda señales? Nunca dije que sería rápido. Tengo que hacer que me saquen de recepción. ¿Y cómo van las cosas con Doti? Por suerte ha salido de Lima por negocios. Me estaba asfixiando. Pero ya ves... Guido la sacó de mi camino, por lo menos por unos días. ¿Y Osman? Osman ya fue. Ahora Guido también te protege a ti, ¿ves? Lo está sacando de tu camino. Esta es otra señal. Lo está guardando para mí. Celebran el día de la artillería o el aniversario de la promoción, no estoy seguro. Y es posible que venga. Últimamente anda muy atareado y si se da tiempo para venir, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la pase bien. ¿Y cuántos vienen? 7, 8. ¿Y usted cree que le pueda pedir un autógrafo? Que nadie me va a creer que lo he visto. No, a ver, nada de autógrafos ni cojudeces. ¿Se te olvidó lo primero que te dije cuando te contraté? Discreción. Esa es nuestra fortaleza, la discreción. ¿Por qué creen que nos han elegido a nosotros para sus reuniones? Ahora sí vamos a estar contándole a medio mundo que... No, no se preocupe, no va a volver a pasar. Eso espero.
de todas. Vayan a arreglarse. Tienen un par de horas para ponerse guapas. ¿Alguna pregunta? No. Dime, Moya. Ya terminó mi turno y no sé si será un atrevimiento, pero ¿puedo trabajar con las chicas esta noche? Yo feliz, Moya. A nuestros invitados les encantaría departir con una chica tan guapa como tú. Pero no quiero problemas con Doty. Doty ya no puede decidir por mí. No sé si me entiendes, pero entre ella y yo ya... ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, sí, me parece muy bien. Claro, sí. ¿Y tú? Ya me desocupé de recepción y Marcelo me ha dado permiso para ayudar aquí. Ay, yo odio estar aquí parada. Estos tacos me matan. Bueno, falta que llegue un general y ya puedo cerrar la puerta. ¿Y el doctor no va a venir? Ya vino hace rato. Ah, solo que entró por otra puerta. Ay, ¿sabes qué? Ya me aburrí. Yo creo que ese general ya no llega. Vale, si llega, que toque, ¿no? ¿Entramos? Le falta hielo. Ya mandé traer. ¿Puedo llevar los tragos? Quiero verlo de cerca. A mí me da curiosidad su peinado. Se hace no sé qué cosa en la cabeza. Hay cámaras y micrófonos por todas partes. Nos están filmando. Dicen que así escoge a las chicas que invita. ¿Ya está? ¿Quién quiere ir? Yo voy. ¿Bailamos? Así que yo ya no decido por ti, ¿no? Así que entre tú y yo no hay nada. ¿Qué creías? ¿Que no me iba a enterar? ¿Te crees muy viva? ¿Mosquita muerta de porquería? ¡Pero no sabes con quién te has metido! ¡Te voy a cagar! ¡Te juro que te voy a cagar! No hago más que dejarte sola unos días. Y mira lo que me haces, perra de mierda. A mí. Que me porté contigo mejor que con nadie. Puta, que fui sincera contigo. Te llevé a mi casa. ¿Por qué me haces esto, Moira? Contesta. ¿Por qué me haces esto? Dime algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te quiero, Moira. Te juro que te quiero como nunca he querido a nadie. A nadie, ¿entiendes? ¿Por qué me haces esto? Hiciste que me enamore de ti. Y ahora dices que entre tú y yo no hay nada. No hay nada. ¿De verdad piensas así? ¿Vas a sacarme de tu vida como se botó un zapato viejo? Yo no voy a poder vivir sin ti, Moira. No sé cómo voy a vivir sin ti. Te voy a cagar.
Voy a hacer que te despidan. No sabes con quién te has metido. No la votaron. Ya varios de los milicos le habían echado el ojo y la defendieron cuando se enteraron que Doty quería que la sacaran del hotel. ¿Quién sabe? Tal vez cuando habló con su pata Gargamel, el tío se interesó en Gabriela, la famosa Moira, la ex amante de Doty. Su momento parecía haber llegado. Pero ha pedido explícitamente por ti. La famosa Moira. Eso fue lo que dijo. No, no. Es que no me lo esperaba. Me ha agarrado por sorpresa. Pero sí. Te recogen a las 9 de la noche. Mira, te voy a asignar una habitación para que te arregles acá mismo. Y también puedes utilizar la peluquería del hotel. Y comprar ropa en la boutique, ¿de acuerdo? ¿Por qué te parece raro? Tú misma me lo sugeriste. Sí, pero no sé, me parece tan repentino. Te metiste a trabajar a ese hotel, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Ya no vas? ¿Te aburriste? Aida me contó de una mujer horrible que... Aida habla demasiado. Todo es más simple de lo que parece, Delia. Me dieron una semana de vacaciones y siguiendo tu consejo decidí salir de Lima. ¿Y a dónde vas? A Cusco. ¿Dónde vas, Gabriela? No me creo eso del viaje a Cusco. Tú misma dijiste que... Estoy sobre la hora. ¿Cuándo regresas? No sé qué me pasa, me pongo un poco tonta antes de viajar. Gaby, llegaste. ¿Te divertiste, hija? ¿Cómo te fue? No, abuelita, recién me estoy yendo. ¿Dónde vamos a ir? ¿Aida viene también con nosotras? No, no. Ustedes tienen que quedarse. Si nos vamos todas, ¿quién va a cuidar las mariposas? Pero yo quiero ir. Llévame contigo, hijita. No quiero quedarme sola. No me dejes. Ahora no puedo llevarte, abuelita. Pero prométeme que le vas a hacer caso a Ida. Y Delia va a venir a verte. ¿No es cierto, Delia? Te va a llevar a pasear. El domingo irán juntas a misa y a tomar helados. Querido murió. No he dejado de preguntarme si estoy soñando.
como si hubiera estado viviendo una pesadilla. Y ahora, no vayas. Solo quiero llegar. Tenerlo delante. Cerca. Soy la mujer de Guido Pasos. El juez que mandaste matar. Eso le voy a decir. Quiero que se muera escuchando el nombre de Guido. No vaya, Gabriela. ¿Me ayudas a vestirme? Ya falta poco. He hecho demasiadas cosas para llegar hasta acá. Y yo misma puedo creerlo. Me da pena. Es que me voy a perder lo que escribas sobre Guido. Tú vas a escribir la verdad, ¿no? Escríbela como si Guido y yo pudiéramos leer. Moira, ¿estás lista? Ya vinieron por ti. En un minuto salgo. Voy a seguirte. Voy a estar afuera del edificio. No me voy a mover de ahí hasta que salgas. ¿Para qué? Tú quédate tranquila. Si no hubiera sido por ti, no hubiera logrado todo esto. Gracias, Angelita. Nunca me voy a olvidar de ti. Toma esto. Si mañana no me encuentras, escúchalo. A Guido lo mataron la noche del 29 de abril del año 2000. 4 meses y 10 le tomó a ella llegar a donde yo nunca imaginé que llegaría. Estar frente a frente a Montesinos, el hombre más poderoso del país. Esa fue la última vez que la vi. Nunca podré saber lo que pasó esa noche. Quizás todo ocurrió como ella lo había imaginado. Bajó del auto. Alguien la recibió en la puerta. ¿Me permite su cartera, por favor? No. Deje pasar, señorita. ¿Por qué, por favor? La hizo pasar. Sí, permiso.
oír es tu nombre, ¿no? De ser que eres todavía más linda. Ven, baila conmigo. Mujer de Guido Pasos, el juez que mandaste matar, el juez más honesto de ese país al que quisiste enlodar, asesino. Maldita. Moira, disculpa que te haya hecho esperar. Nunca faltan complicaciones. Qué gusto tenerte acá. Qué gusto. Estás temblando. ¿Por qué estás tan nerviosa? No se preocupe, estoy bien. No te permito que me trates de usted. Yo quiero ser tu amigo, linda. Solo tienes que tener confianza en mí. Pero ahora ven, vamos a bailar. Apoya tu cabeza en mi hombro. Yo te voy a cuidar y mimar. ¿Sí, mi niña? ¿Habrá ocurrido así? Esperé afuera como 4 horas. Hablé con los agentes de la puerta, con unos oficiales, pero nadie me hizo caso y me trataron como si fuera una loca. En los registros no figuraba que la señorita Moira Ríos habría ingresado a las 9:30 de la noche. ¿Murió Gabriel en esa sala? ¿La torturaron? ¿La descuartizaron? ¿La incineraron para hacernos creer que no pasó lo que pasó? Cualquier cosa pudieron hacer con su cuerpo para desaparecerlo y pretender que no había pasado nada. Pero Gabriela existió. Tal vez me encuentres. Tal vez no. Si no me encuentras, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que más quiero es que escribas mi historia, que es la de Guido. La verdadera, no la basura que te hicieron escribir.